Hola, ¿qué tal mis amigos de todos lados? ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Saludos. Por acá en otra oportunidad les saluda Harry Castillo directamente desde Valencia, Venezuela. Y en esta oportunidad les vengo a traer un tutorial actualizado que sería de cómo montar champeta o cómo montar sobre bajo en ASI Pro 7.0. Recomendación. Esta manera que vamos a usar la pueden utilizar para montarle base a reggaetón, para hacer remix, para hacer cualquier cosa. Ok, entonces vamos a proceder a explicar cómo vamos principalmente a cuadrar la base para que la base vaya al tiempo de la música. Les recuerdo que ya yo tengo un tutorial, ya tengo un tutorial de la misma manera. Simplemente lo estoy volviendo a grabar para aquellos que no han podido verlo, o para que tengan un conocimiento más claro de cómo lo vamos a hacer esta vez, aunque prácticamente es lo mismo. Vamos a proceder a montar la música que le vamos a montar el sobrebajo. Yo por las políticas de YouTube voy a usar una pista que me creó un amigo, mi amigo Bernardo Julio, de Cartagena, Colombia. Entonces vamos a buscar, que okay, ya estamos acá, vamos a buscar la música. La agarramos y la arrastramos hacia el ASI Pro 7.0. Una vez que la arrastremos al programa, si nos sale esta ventana, le vamos a dar en cancelar. Una vez estando la música aquí ya lista, si le damos un clic arriba de la música, le damos un clic izquierdo a la música sin soltar el botón, podemos ver que podemos hacer con la música lo que queramos. Rodarla de izquierda a derecha y bajarla hacia el canal multipista de abajo. Entonces le vamos a dar clic secundario arriba de la música, clic de propiedades, acá en la tercera opción, y acá vamos a localizar la opción de Beatmapper. Una vez estando en Beatmapper, nos vamos a Stretch y en Beatmapper Wizard. Una vez que estemos acá, le damos en siguiente. Y acá lo que vamos a hacer es buscar los primeros cuatro bajos o cuatro bajos de la música, que esos son los que nos van a cuadrar el tiempo. Entonces vamos a escuchar. Ok, yo voy a agarrarla así y ustedes lo van a hacer de la misma manera que yo con su música, ya sea un house, ya sea un reggaetón, lo que sea que tenga los bajos de esta manera. Vamos a escuchar. Asegúrense de que tengan el metrónomo activado. Aquí está desactivado. Entonces vamos a escuchar los bajos, pero sin el tac, 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 sin los pitidos. Entonces, si nos marcamos el metrónomo, vamos a poder hacerlo de una manera más clara. Marcamos, damos un clic acá. Una vez que tengamos los bajos cuadrados así de esta manera, le vamos a dar en siguiente. Otra vez siguiente. Desmarcamos las tres opciones y le damos en finalizar. Y cerramos esta casilla. Entonces, una vez que cuadremos el bajo, la música nos va a empezar en donde calculamos el bajo. Fíjense. Eso es lo que vamos a hacer, es localizarnos acá. Vean la flechita, la vamos a poner aquí. Y le vamos a dar un clic izquierdo y sin soltar, vamos a desplazar la música para hacerla que suene desde el comienzo. Vamos a arrimar la hora. Y le damos un clic acá para que este pulsador vean la rayita que se está marcando acá. Se ponga al comienzo para que la música empiece desde el comienzo. Y le damos en la barra espaciadora para usarla como play y pause. ¿Qué pasa? Una vez que cuadremos la música, la mayoría de veces nos va a quedar en 120 BPM, que es esta perilla que vemos acá.
en 120 BPM. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La vamos a poner a la velocidad que nosotros queramos que quede nuestro track. Rodamos para acá, pero más lenta. Ahí me gusta. Una vez que tengamos esto, vamos a buscar otra pista. Vamos a buscar otra pista acá. Vamos a seleccionar cualquier cosa para abrir un canal vacío. Y vamos a seleccionar por lo menos este efecto. Y lo vamos a rodar hacia acá. Y ahora lo vamos a dar un clic acá, arriba del efecto, y le damos en la tecla del teclado suprimir para quitarlo. Una vez que tengamos esto, vamos a agarrar la pista original. Le vamos a dar un clic, le vamos a dar control C al teclado para copiarla. Nos paramos acá, le damos control V. Entonces ahora tenemos la misma música en dos tracks distintos. Entonces ahora qué vamos a hacer, le vamos a quitar el bajo a la música, pero no a la del primer canal, sino a la del segundo. Entonces vamos a adelantar acá. Y si por lo menos vamos a poner el sobrebajo, por lo menos si lo vamos a poner entonces ahora desde aquí es donde vamos a quitarle el bajo, pero al track de abajo. Vamos a arrastrar para acá, ahí, y ahora le damos clic aquí, así, y le damos a la letra S del teclado para dividir la pista. Le damos un clic a este track, que es el que queremos eliminar, y le damos suprimir. Una vez estando ahí, nos quedará la pista original, de igual manera, con la diferencia que ahora a esta de acá le vamos a quitar el bajo, ¿sí? De esta manera. Ubicamos el círculo del 1, le damos un clic izquierdo sin soltar y deslizamos un poco acá. Vamos a quitar un poco de frecuencias graves, no muchas, para que pueda tener un poco más de presencia. Ok, ya principalmente tenemos la base cuadrada y ahora vamos a buscar los sobrebajos que vamos a usar. Voy a usar una de mis preferidas o una de las preferidas por todos. La pista GG. Si la necesitan, me envían su correo por los comentarios y yo con gusto se las envío. Ok, una vez que lancemos la pista para este canal, le vamos a dar clic secundario, clic de propiedades. Ya como estamos acá en Bitmapper, Stretch. Y le damos en Bitmapper Wizard. Le damos en siguiente acá y ahora vamos a cuadrar el bajo que queremos poner. Yo voy a usar este de acá, porque es un track que tiene dos sobrebajos distintos. Entonces voy a cuadrar este. Me ubico acá. Cuento acá. 1, 2, 3, 4. Y aquí otra vez 1. Recuerden que estoy explicando el tutorial sin tantos detalles porque se supone que ya tengo uno. Y que si están aquí es porque ya deben tener conocimiento previo del programa. Entonces vamos a escuchar. Listo, le damos Next. Otra vez Next. Desmarcamos las casillas que nos queden marcadas y le damos Finalizar. Cerramos acá. Y ya tenemos nuestra base cuadrada. Ahora, recomendación muy importante. Recuerden que las músicas originales, por errores de producción a veces, pueden tender a que cuando le montemos el sobrebajo se pierda el bajo que le estamos montando después de los 4 golpes. Fijemos acá, este golpe de la base coincide con el golpe de la pista. Aquí también coincide. Aquí también coincide.
Entonces, ¿qué pasa? Que en este caso no tenemos tantos problemas con los golpes, pero porque la pista se supone que está bien hecha, ¿sí? Entonces vamos a contar los primeros cuatro bajos de la base. 1, 2, 3, 4. Y acá en el 5 cortamos. Le damos a la tecla S para dividir la pista. Seleccionamos esta de acá, que es la que queremos suprimir, y la eliminamos. Ok. Ahora vamos a buscar otra base. Una de las de mis producciones. Vamos a usar esta, la ponemos acá. Rápidamente le damos clic secundario, clic de propiedades, aquí Bitmapper, Strict, Bitmapper Wizard. Siguiente, aquí en el paso 2 de Bitmapper, cuadramos la base. Siguiente, siguiente, desmarcamos, finalizar y cerramos acá. Vamos a darle ahora acá lo mismo que hicimos acá. Contamos cuatro golpes. 1, 2, 3. Perdón, 1 acá, 2, 3 acá. Y 4 aquí. Y aquí. Damos la tecla S. Separamos. Un clic acá. Suprimimos. Ahora acá vamos a usar esta herramienta. Herramienta de cuadro rectangular, y vamos a hacer lo siguiente: a copiar las dos bases, le damos control C, otra vez volvemos a presionar la del lápiz, nos paramos acá y le damos control V, nos vamos fijando si va quedando acorde, otra vez control V y otra vez control V. Le damos otra vez control V, si queremos le podemos dar control V cuatro veces más para que llegue acá a donde termina el bajo, o simplemente como ya la base va bien, copiamos toda esta otra vez, le damos control C, seleccionamos la tecla del lápiz, nos paramos acá y le damos control V otra vez y listo, ya hayamos montado el sobrebajo hasta acá, y si nos fijamos vemos que termina bien, ¿verdad? Perdón, aquí le voy a dar control Z para corregir el error. Y entonces, ¿ahora qué pasa? Voy a picar la pista acá, porque ya se supone que esto es lo básico. Aquí ya lo que tienen es que ir buscando más bases, ir recolocando los efectos y eso de la misma manera. Recuerden que cuando vamos a agregar un sonido natural, un sonido normal, que no necesitamos cambiar su velocidad, por ejemplo, voy a buscar acá un efecto, por lo menos este. Si necesito que él suene con su sonido original, le vamos a dar clic secundario, clic de propiedades, y aquí en la barra de ASIC tipo, vamos a seleccionar On Shock para que el sonido no suene originalmente. También le podemos agregar un ecualizador, quitarle un poco las frecuencias graves y darle un poquitico a las altas para que el efecto tenga un poquitico más de presencia. ¿Sí? Entonces ahora lo más importante, vamos a escuchar. Mucha gente se pregunta y dicen que Harry Castillo en las champetas usa, no sé, X cosa para que las champetas le suenen duro. En sí eso es otra clase que explicaré más adelante, que ya se trata de la masterización y ya eso es un poquitico más, algo más avanzado, pero sin embargo, con el mismo ASIC Pro podemos hacer que la champeta suene un poco más duro, siempre y cuando teniendo en cuenta la regla de que ningún volumen de la pista, del track que estamos armando, debe sobrepasar los 0 decibeles. Es decir,
que si nos vamos acá, vamos a buscar aquí, están los sonidos. Aquí tenemos al canal maestro, ¿sí? Entonces vamos a escuchar. Vamos a ponerlo más acá. ¿Qué pasa? Vamos a darle un poco de más volumen a la pista esta, que es la que yo necesito que resalte más, que tenga más pegue. Vamos a darle aquí en bol. Vamos a ponernos acá y le ponemos un poquitico así. En el más. Entonces aquí en esta, vamos a darle un poquitico más de volumen. Un poquitico de exagerado. Y vamos a escuchar. ¿Qué pasa? La trampa está en darle un poquitico más de bajo a esta, que es la del golpe, y a la que no tiene bajo, es decir, a esta la voy a mutear la del bajo, vamos a escuchar. Esa, como también tiene un bajo, para que esa frecuencia que tiene este sonido de acá, no interactúe o no interrumpa con este bajo, le vamos a quitar las frecuencias graves. Porque los graves están trabajando con este track, ¿sí me entienden? Con el track de la pista que tiene bajo. O sea, vamos a aplicar un ecualizador y vamos a cortar un poco las frecuencias graves. Más o menos en unos 236 hercios. Ok. Vamos a activar otra vez acá. Escuchemos. Ok, como paso siguiente vamos a verificar que esta champeta ha quedado bien montada, o sea, ha quedado sin saturar, las frecuencias están todas bien, el volumen está bien. Entonces nos vamos a apoyar del programa FL Studio. Si no lo tienen instalado, por favor instálenlo. Entonces vamos a guardar esta pista, vamos a darle File, Render As, nos vamos a Escritorio. Y la voy a dejar por ese mismo nombre. Vamos a guardarla. Y vamos a cerrar el ASI Pro. Entonces ahora nos vamos a ir para el FL Studio. Eso es algo que siempre hago, que es una de las ventajas cuando montamos un track completo, que es para que cuando lo pongan en la miniteca no distorsione nada y todo suene bien. Vamos a agarrar el Tlax. Y lo vamos a agarrar, arrastrar hacia el FL Studio. Y lo que vamos a hacer acá es que ahora esta pista, vamos a dar doble clic, vamos a poner el volumen en la mitad y la vamos a arrastrar hacia el canal 1. Luego nos venimos acá al master en la consola, vamos aquí donde dice mixer, nos venimos al master. Y vamos a quitar este limitador que tenemos acá. Lo vamos a poner en el canal 1. Nos ubicamos acá. Le damos acá en la flecha y buscamos el Fruity Limiter. Ok. Aquí en Fruity Limiter lo que vamos a hacer es primero desactivarlo. Y vamos a fijarnos cómo están los decibeles acá. Que nos lo muestra un poco más claro. Si se fijan, aquí está el 0. Y lo que les expliqué es que esa música en ningún momento puede sobrepasar de 0 decibeles, porque algo que sobrepase los 0 decibeles ya es saturación. Entonces vamos a escuchar, nos ponemos para acá en Song y escuchamos. Si nosotros agarramos esta música y la guardamos así mismo como la sacamos del ASI Pro, la música no va a tener tanta ganancia y no va a tener tanta presencia.
Es decir, que cuando la pongamos en una miniteca, vamos a tener que darle mucho volumen al mezclador. Entonces ahora vamos a activar el limitador para corregir ese error. Lo abrimos. Y acá, presten mucha atención. Vamos a localizar la opción compresor acá abajo. Y en el ratio vamos a poner unos 3 a 2 decibeles. ¿Sí? Si se fijan acá, si nosotros rodamos, nos va diciendo la cantidad. Entonces vamos a ponerlo de 3 a 2. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada 3 decibeles que sobresalgan en la mezcla, solamente van a pasar 2. Eso quiere decir de 3 a 2. El threshold, vamos a ponerlo un poquitico por acá, pero esto tenemos que usarlo escuchando el bajo para saber cuáles son los picos que queremos comprimir. Vamos a ponerlo por acá y nos venimos hacia la consola rápidamente. Una vez que hagamos esto, con todos los picos le vamos a dar un poco de ganancia para recompensar lo perdido. Y este sería uno de los trucos para que tu champeta suene con mucha elegancia en la miniteca y se sientan todos los instrumentos, los bajos, el piano, las guitarras, todo de acuerdo a la música que estemos montando. Vamos a escuchar, escuchemos la diferencia y veamos que la mezcla nunca sobrepasa los 0 decibeles. Y bueno, mis amigos, esto ha sido todo. Ya saben, recuerden que después que hagamos esto, le damos File, para dar como. Escritorio, seleccionamos acá MP3 y le ponemos el nombre que le vayamos a poner y le damos guardar. Recuerden suscribirse al canal para que me sigan motivando a hacer más tutoriales. Recuerden comentar cualquier duda, cualquier comentario, cualquier falla me lo hacen llegar y les estaré respondiendo a la más brevedad posible. Hasta la próxima.